Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Ser Adictos. Hoy con Miraculous, la primera temporada, el capítulo 10, que se llama Dark Cupid. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, se acerca el Valentine's Day y entonces están hablando de eso en la clase. Y la profesora dice que no, que lo que más acaba con todo es el amor, que eso es lo que vence en todas las historias, que generalmente es un beso de amor y que no sé qué y tal. Entonces se ve a Adrian que está escribiendo algo y bueno, y lo bota en la basura y tal. Y de hecho la profesora pensaba que él estaba distraído y le pregunta, pero él sí sabía lo que estaban hablando. Y entonces Marinette busca el papel que él había botado y era un poema describiendo, bueno, pues podía ser a ella o podía ser a Ladybug. Evidentemente es a Ladybug porque él es Cat Noir y le gusta, pero ella no sabe. Entonces dice, no, sí, debe ser conmigo. Entonces Tiki le dice que sí, que la anima de que debe ser con ella. Entonces ella quiere responderle el poema. Y entonces le pide ayuda a alguien, no sé qué, y tal. Bueno, y al final efectivamente lo hace, lo escribe en una carta, una tarjeta bien bonita de forma de corazón y eso. Y entonces se atreve a mandarlo por correo. Y entonces resulta que animan también, ella está súper animada, entonces anima a uno que se llama Kim, que es todo alto, fuerte, como si fuera de fútbol y eso, a que le lleve ¿cómo se llama eso? Como un prendedor a la que le gusta y no sé qué, y entonces resulta que era Chloe. Entonces va donde Chloe y por supuesto cuando apenas él se agacha había un charco, pasa un carro, lo moja, después pasa un viento y le pega una bolsa, entonces ella toma la foto de él todo mojado con la bolsa y eso, y dice, ah, ya vas a ver la gente, lo que va a decir de esto, a mí no me interesa eso, no sé qué, gente más importante, me gusta a mí o algo así. Y entonces por supuesto él se deprime y eso, y de ahí se agarra el malo para mandarle la Kuma y se convierte en el Dark Cupid. Entonces el Dark Cupid lo que hace es que lanza la flecha y pone a la gente todo lo contrario, mala. Y entonces ve como las parejas están agarradas de la mano, y entonces le lanza eso y le tiran la mano, botan las cosas, así horrible. De hecho le pega a Alia y deja de ser amiga de Marinette. Entonces ahí se da cuenta de ella y se convierte en Ladybug. Y entonces empieza a seguirlo, a tratar de evitar que lance las flechas y todo eso. Y cuando llega Cat Noir, evita que le caiga una flecha a ella, pero le cae a Cat Noir. Y entonces empieza a decirle que la odia, que no sé qué y tal. Y entonces, no, no puede ser. Entonces ahí ella se acuerda que la profesora dijo que con un beso. Entonces trata de besar a Cat Noir y no se deja. Hasta que por fin lo amarra y lo logra besar. Y ahí se le quita la cosa, el hechizo. Y entonces, bueno, hacen de todo para poder evitar que el tipo siga haciendo daño. Es cómico porque está persiguiendo a Chloe para lanzarle la flecha, pero ella termina ensuciándose, no sé qué, dice, no hay nada peor que un día de pelo malo y no sé qué y tal, bad hair day. Y entonces él dice, no, no vale la pena desperdiciar una flecha en eso, no sé qué. De hecho, cuando Cat Noir está como que embrujado, lo convence de que trate de perseguir a Ladybug para quitarle el Miraculous, imagínate. Pero bueno, ya luego los dos juntos logran quitarle el prendedor, que es el que tiene la magia, el Akuma, y bueno, lo rompen y eso, y vuelve todo a la normalidad. Lo bueno es que después se ve cómo Adrian recibe las cartas y lee el poema que estaba muy bonito de Marinette, pero no estaba firmado, ella se le olvidó firmarlo. Y entonces pasa un coquito, una Ladybug ahí, y dice, ¿será que era de Ladybug? No sé, y tal. Y después entonces se ve a Alia criticándole a Marinette, ¿qué? ¿No lo firmaste? Pero tú estás loca y tal. Qué risa. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.